persona, oigo, que no trata o que no sabe lidiar con esa herida, la amargura va a tener un derecho legal. Los padres van a rendir cuentas a Dios de la forma que están afectando la capacidad de confiar en Dios. Un día Dios te va a llamar a cuenta y te va a decir: fulano de tal, perencejo, venga para acá. ¿Usted sabía que yo le di influencia a usted? Sí, cómo no. Bueno, había servicio en la iglesia y te quedabas dormido. ¿Sabe cómo le dicen los padres en mi país a los muchachos? Los sientan y le dicen: hijo mío, quiero que sea un buen hombre, que salga adelante. No quiero que sea borracho ni fume. Y él es borracho. Él no fuma y nunca prosperó. Usted no puede demandar lo que usted no es. Por favor, denle un aplauso más fuerte a Jesús. Dígame amén, aleluya. Digo, Jesús, cuidadito con aquel que, aparte de la fe, los padres que tienen niños pequeños, cuídense. Algunos piensan que solamente dar el tetero, dar un abrazo y echarlo a dormir. No, hijo querido, no se trata de eso nada más. Hay una herencia espiritual. Diga conmigo: hay una herencia espiritual. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos si ni siquiera tus hijos ven que buscas a Dios? Y por favor, no me malinterprete. Las redes sociales son una bendición, pero también te voy a ser honesto: si tú no lo sabes manejar, se convierte en una adicción. A cada rato, estás ahí. Yo pensé que ese aplauso iba a estar más fuerte. Jesús advierte: cualquiera que aparte del reino, algún niño va a recibir un castigo muy severo. Wow. Entonces, cuando usted no se libera de las heridas, usted las comienza a aceptar como suya. Porque hay gente que dice: bueno, no me da la gana liberarme. No te da la gana, no te da la gana. Nadie puede hacer eso. Pero escúchame, si tú no te liberas de las heridas, las estás aceptando. Y si tú las estás aceptando, tú estás aceptando lo que va a destruir tu vida y lo que va a destruir la vida de otras personas. Déselo más fuerte entonces. Wow. Las heridas pueden ocasionar la pérdida de amigos, de relaciones con las cuales Dios te asignó. La persona que se encuentra herida legalmente está amargada y delante de Dios no está bien. Delante de Dios no está bien. Ponga atención. Toda persona que se encuentra herida está legalmente amargada. Usted miró todos los testimonios que respaldan esta palabra. Y legalmente esa persona no está bien delante de los ojos de Dios. Hebreos 12:15. ¿Qué dice Hebreos 12:15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella
muchos sean contaminados. Cuando una persona está herida, contamina a otras personas. Cuando una persona está herida, oído, le deja caer un veneno a otras personas. Cuando una persona está herida, saca del propósito de Dios a esa persona. Existe tal cosa como el aborto espiritual, como abortar el propósito. Claro que sí existe. Dice la Escritura, mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Donde hay amargura, la gracia de Dios es retirada. Por eso es que usted ve personas que hablan y usted no le da deseo de estar hablando con esa persona muchas veces, porque esa persona tiene una raíz de amargura que le quitó la gracia de Dios. ¿Están acá? La gracia de Dios es más poderosa que 10 millones de dólares. La gracia de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa. Diga conmigo, la gracia de Dios. ¿Ok? La amargura es una raíz pequeña que va creciendo en nuestro corazón hasta que se convierte en un árbol y comienza a brotar en nuestro corazón hasta que destruye relaciones en el reino. Destruye relaciones en el hogar. Destruye relaciones en el liderazgo. Destruye relaciones en todos los ámbitos. La raíz de amargura, ponga atención, tomó control de nosotros cuando nosotros permitimos, oído, que los desacuerdos crezcan. Que los desacuerdos crezcan. Donde hay un matrimonio que está en desacuerdo, esa es una puerta para que entre una herida. Esa es una puerta para que entre la amargura. Ponga atención, porque esto es impresionante. Tenemos cantidad de gente amargada. Hay hombres que tienen mal carácter, pero están amargados. Hay mujeres que tienen mal carácter, pero están amargadas. Hay hijos que están amargados. La persona que está amargada maldice. La persona que está amargada es pesimista. La persona que está amargada nunca logra ver lo bueno. Siempre está viendo lo malo. Está mirando que el speaker está de lado. Está viendo que el camarógrafo tiene la cámara de lado. No sé si me está entendiendo. La persona que está amargada siempre está buscando ciertos detallitos. Porque no es feliz él, ni quiere hacer feliz a otras personas. Toda persona, oído, la raíz de amargura tomó control cuando permitimos que los desacuerdos crezcan. Oigo, pastor, ¿y qué sucede si yo no trato con esos desacuerdos? Cuando usted no trata con esos desacuerdos, oigo, esos desacuerdos se convierten o se vuelven en resentimiento. En resentimiento. Hay esposas que dicen, hasta que mi esposo no haga esto o no haga lo otro, yo no voy a sacar esta herida de mí. Hay esposos que dicen, hasta que mi mujer no haga esto o lo otro, yo no voy a sacar esto de mí. Quiero decirte algo. Es verdad que tenemos responsabilidades y es verdad que debemos de asumir el cambio. Pero quiero decirte algo. La oración tiene poder. No estoy negando de que alguien, oído, debe dejar a un lado su responsabilidad. Pero a veces le estamos demandando tanto a la gente cambios, cambios, cambios. Y si tú no cambias, ¿por qué es que no estoy de acuerdo contigo? No estoy de acuerdo a la hora que enciendes el televisor. No estoy de acuerdo a la hora que te bañas. No estoy de acuerdo cómo manejas el auto. No estoy de acuerdo cómo predicas. No estoy de acuerdo. Óyeme, si no estás de acuerdo es que estás amargado. Por favor, denle un aplauso.
Dile al que está todo, ¿estás amargado o no estás amargado, viejo? Cuando usted no trata con esos desacuerdos se vuelven en resentimiento. Y oigo, la amargura es nutrida por rencores y por heridas pasadas. En otras palabras, toda persona que quiere que esa amargura siga creciendo es porque tiene un rencor y porque tiene una herida pasada. Oh, yo me acuerdo el día, la hora y la fecha. Es que no lo puedo olvidar. Me abrió la puerta del carro y me dijo que me saliera. Sí, frenó y ese día casi me quiebro los dientes. ¿Ya? Pero ya se arrepintió. Bueno, sí, se arrepintió, pero a mí no me da la gana. Bueno, quiero que sepas, ¿ya? Estás en desacuerdo. Estás nutriéndola a través del rencor y a través de esa herida pasada. Cualquier persona, oigo, que no ha llegado a la conclusión que está herido, no se va a dar cuenta que está amargado. Ponga atención. Cualquier persona que no ha llegado a la conclusión que está herido, no se va a dar cuenta que ha llegado a un lugar de amargura en su vida. No se va a dar cuenta que está amargado. ¿Alguien está acá, por favor? Dígame algo, por favor. Entonces, pregunta, ¿se dará cuenta usted que está herido? No, yo herido no estoy. Yo orgullo no tengo. Desde el momento que lo está diciendo, ya lo tiene. No sé si me estás entendiendo. Hay un montón de gente que dice, no, yo no tengo eso. La herida es como el mal aliento. Usted muchas veces no se la puede ver, pero los demás sí se la pueden ver. De la manera que usted habla, de la manera que usted se expresa, de la manera que usted saluda, de la manera que usted recibe también. Hay gente que está amargada que ni recibe la prédica. Sigo, nos vamos, ¿ok? Ok, la amargura, oigo, está conectada con los celos. Apunta, la amargura está conectada con los celos. Toda persona que está amargada tiene celos de alguien. Viene un hombre y saludó a la esposa. ¿Qué te dijo? Te dio la mano muy delicadamente, ¿no? Ajá. Claro, claro. Como yo no te he podido abrazar, ¿no? Como te vea otra vez con ese tipo que te saluda. Dile que está a tu lado. ¿Estás amargado o estás celoso? ¿Cómo es la cosa? Sigo. Aleluya. Están callados. ¿Habrán líderes amargados? ¿Habrán líderes celosos? Líderes amargados que tienen celos. Apunte, toda persona que es celosa quiere matar el carácter de otro. ¿Alguien está acá, por favor? Celos, diga conmigo celos. Dile que está tú los celos. Habla desde los celos. Predica desde los celos. Hace negocios de los celos. Hace matrimonios de los celos. Apunta. Cualquier persona que no ha llegado a la conclusión que está herida, no se va a dar cuenta que está amargada. Porque la amargura está conectada con los celos y trae consigo disensiones. Disensiones. ¿Qué significa la palabra disensión? La palabra disensión quiere decir, oído, no estar de acuerdo con el propósito de Dios. ¿Pero por qué tanta iglesia? ¿Pero por qué tanto servicio? Oye, pero dedícame tiempo a mí. No está de acuerdo con el propósito de Dios en esa vida. Disensiones. Y además, oído, la amargura, diga conmigo, la amargura produce y motiva, oído, una conducta inmoral.
una conducta inmoral. Toda persona, oído, que está amargada, tiene una puerta abierta para el área inmoral. ¿Cómo, pastor? Está amargado y dice, bueno, si esta mujer no cambia, me busco otra. Si este hombre no cambia, me busco otro. Mira que el pastor ha hablado de los pasivos, pero este tipo no quiere cambiar. La amargura está conectada con la inmoralidad. Seguimos. ¿Va aprendiendo? Ok. Y ya estamos terminando. Aleluya. Diga conmigo, yo me voy a liberar de la amargura hoy. Toca al que está a tu lado y dile, yo me voy a liberar de la amargura hoy. Toca a alguien y dile, Dios me va a liberar hoy de todo dolor y de toda herida del pasado. ¿Me dicen amén, iglesia? Vete haciendo un chequeo. Dáselo más fuerte. Vete haciendo un chequeo. ¿En qué áreas de tu vida? Las relaciones generan poder. No te pongas de acuerdo con el diablo. Me voy. Me voy. Ahí me voy. El diablo escucha eso. El diablo lo escucha. Nunca digas eso. ¿Ya? Tienes que ser maduro. Pruebas, dificultades, heridas, lucha. Diga conmigo, todo ese tipo de pruebas las vamos a tener. ¿O no? ¿Cuántos se han peleado con la esposa? Levanta la mano, alguna vez. Levanta la mano, levanta la mano. Ok, correcto. A ver, ¿cuántos se han peleado con el cónyuge alguna vez, con el esposo? ¿Con el esposo alguna vez? Levanta la mano, levanta la mano. ¿Verá que no somos perfectos? Ah, pero mira cómo comienzan las cosas. Si yo te miro a ti una vez al mes, tú y yo vamos a llevar una vida feliz. Pero si tú y yo tenemos roces todos los días, en cualquier momento tú me vas a herir o yo te voy a herir. ¿Me vas siguiendo? Bueno, dáselo más fuerte entonces. Te voy a dar la solución. ¿Qué sucede si nosotros no tratamos con esa herida? Apunta, rapidito. Corta nuestra relación con Dios. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra uno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. En otras palabras, si tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Me vas siguiendo, iglesia? Entonces, oído, si tú no sacas esa herida, se corta la relación con Dios. Yo prefiero perder la relación con mi tía, pero no con Dios. ¿Sí me está entendiendo? Entonces hay que sacarse esa herida. Diga conmigo, vamos a sacarla. Número dos, la amargura va a tener un derecho legal en tu vida. Toda persona, oído, que no trata o que no sabe lidiar con esa herida, la amargura va a tener un derecho legal. Número tres, impide que llegue a nuestro propósito y destino. Una persona que está herida le cuesta llegar a su propósito y destino. Te estoy hablando desde la experiencia, te estoy hablando desde la voz de Dios, te estoy hablando desde la sabiduría. Lo he visto por años. Una persona herida le cuesta llegar a su propósito y a su destino. Hay gente que cuando están heridas se van de una iglesia para otra iglesia y no crecen en la otra iglesia, no salen adelante en otra iglesia. El problema no está en la iglesia, el problema está en el corazón. Esa herida la tienes que sacar. A los 2 años mi mamá me dejó y yo no entendía. Yo ese tiempo yo agarré rencor, coraje, todo. Y un día le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar a mi niño, no voy a pasar, no quiero que pase mi niño igual que me pasó a mí. Le dije a mi esposo y me dijo, no te preocupes, yo no te voy a dejar, yo no te voy a
vamos a estar juntos en las buenas y en las malas, me dijo. Desde los 26 años ella me dejó, pero no sabía cuáles fueron las razones de ella hasta que me explicó que fue maltratada. Y yo la entendí y le dije, perdóname, yo sé que me hiciste falta cuando quería tener mis 15 años, cuando quería graduarme, no estuviste conmigo, pero ahora te perdono. ¿Y perdonaste ayer a tu mamá? Hoy la llamé, él me dijo, llámala, es muy importante que la llames. Wow. Y la llamé, busqué número de teléfono de mis tíos, de mis tías y todo. ¿Y qué te dijo ella? Y me dijo, es un milagro de Dios que me estás llamando. Gracias, hija, por recordarte de mí. Oiga. Wow. ¿Y cómo se siente el esposo ahora con una esposa liberada? Durante esos tiempos yo me he dado cuenta cómo ella ha sufrido. Traía eso por dentro que no la dejaba estar feliz. Pero desde que empezamos a venir a esta iglesia, ella empezó a cambiar. Se ha estado notando los cambios. Ayer vino un retiro. Y de repente la encontré cuando llegué al trabajo muy diferente, un carácter diferente. ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Es inexpresable esto. Levanta las manos, ahí donde está. Levanta la voz. Levanta las manos, ahí donde está. Vamos. Levanta la voz, levanta las manos. Dice, Señor, yo tomo la decisión de perdonar con mi corazón a quienes me han herido. Vamos, diga, a quienes me han ofendido. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo voy al pasado, yo voy al ayer, y ahora yo voy a perdonar a quienes me han herido. Ahora menciona los nombres de las personas que te han herido. Vamos, como que si las tuvieras enfrente. Dile, fulano, te perdono. Levanta tus manos. Su presencia está acá. Abre tu corazón ahí. Si tienes mentiras en tu vida, vamos, espíritu de inconstancia, vamos, ahora mismo, toda herida, toda raíz de amargura que está operando en tu vida, consciente o inconscientemente, ahora se rompe en el nombre de Jesús. Vamos, diga conmigo, raíz de amargura, ahora mismo yo te quito el derecho legal, y en el nombre de Jesús, ahora todo rencor, resentimiento, raíz de amargura, celo, desacuerdo, se van ahora. Inmoralidad. Yo te quito el derecho legal ahora mismo, por el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora. Respira. Ahora exhala, suelta. Suelta. Fuera. Levanta tu voz, levanta tu mano. Levanta la voz, levanta las manos. Su gloria está acá. ¿No tiene una iglesia donde congregarse?
Le invitamos a que nos visite en el Ministerio Internacional El Rey Jesús de la ciudad de Cape Coral, Florida. En esta casa, la gloria de Dios es manifestada en cada reunión. Experiméntelo usted mismo visitando nuestros servicios los miércoles a las 7:30 p.m. Son noches proféticas que activarán su destino. Los días viernes, servicios para jóvenes a las 7:30 p.m. Noches de intimidad, presencia, pasión y poder. Los domingos, nuestros servicios a las 11 de la mañana. Servicio de celebración, alabanza y adoración, danza y un mensaje de poder, fe y esperanza de parte de Dios que transformará y edificará su vida y la de su familia. Será un gran honor tenerle con nosotros. Estamos ubicados en el 1629 Southeast 47 Street, Cape Coral, Florida 33904. Para mayor información acerca de nuestro ministerio, visítenos hoy a nuestra página web www.elreyjesuscapecoral.net o llámenos al 239-945-3005. En esta casa hay un lugar especial para usted. Aquí eres bienvenido. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta programación. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Este no es otro programa, este programa es inusual, con una palabra reveladora de parte de Dios que transforma vidas, familias, ministerios, líderes y empresarios en todas las naciones de la tierra. Le esperamos la próxima semana en este su programa inusual.